Los grandes resultados de la Procuraduría General de la Nación durante la administración de Margarita Cabello Blanco. Llevamos más de 2 años derribando barreras, tendiendo puentes para asegurar que la respuesta estatal tenga concordancia con las necesidades de la población. Vivieron el capítulo de la vigencia 2022, los resultados para la gente. Reconocemos que la función de la de Procuraduría Delegada para el seguimiento del acuerdo de paz para nosotros ha sido crucial. Que ha sido la Procuraduría la que ha permitido que nuestras denuncias diesen resultados. Un espacio para escuchar. Y quiero preguntarle a la Procuraduría qué ha logrado investigar sobre el PAE que nos preocupa tanto a los padres de familia. A ciudadanas y ciudadanos. Muchas gracias por la pregunta al amable oyente. Y comunicar la eficaz labor de la entidad. Nos encontramos en el nordeste antioqueño, en el municipio de Yolombó. Desde todos los puntos cardinales del país. La saludamos desde la comunidad catunzana de la etnia Arhuaca en el departamento del Magdalena. Hoy les contaremos cómo se construyeron los resultados para la gente. Bienvenidos, esta es la ProcuTV. Somos información. Contamos historias que transforman territorios, que previenen y alertan a tiempo. Comunicamos con oportunidad, constancia, novedad y disciplina. Un periodismo que avanza en profundidad, detallando los hechos de todos los sectores de la sociedad. Somos noticias que incluyen. Somos la ProcuTV, el lugar de la gente. Procuradores delegados desplegados en territorio. Desde el primer día en que me posesioné he pedido que se fortalezca la función preventiva. Ciudadanas y ciudadanos en el Pacífico. Reconocemos que la función de la de Procuraduría Delegada para el seguimiento del acuerdo de paz para nosotros ha sido crucial. En el norte y centro del país. Cerca de 3 horas de una transmisión en vivo. Y más de 100 asistentes al auditorio principal del Parque del Agua, en Bucaramanga. Muchas gracias, Procuradora. Gracias a todas y todos ustedes. Estas fueron las imágenes más destacadas de los resultados para la gente. La rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación en su vigencia 2022. En el recorrido del 2023, el equipo de asesores y funcionarios de la Procuraduría recopiló sus principales resultados del año 2022. Los resultados que lideró la Procuradora General de la Nación. El equipo escogió la ciudad de Bucaramanga y un lugar lleno de naturaleza, el Parque del Agua. Allí se desplegó el pasado 31 de mayo un equipo técnico y humano preparado para este reto. Ese miércoles todo estuvo listo. La entidad hizo su rendición de cuentas y le contó a los colombianos su gestión. Los grandes resultados para la gente en el 2022. Principal de los resultados para la gente fue el trabajo de la Procuraduría en sus 3 funciones, preventiva, de intervención y disciplinaria. Así fue el trabajo de miles de funcionarios en 2022. En este, su resumen de gestión. La Procuraduría General de la Nación hizo su rendición de resultados en la ciudad de Bucaramanga, evidenciando que es una entidad que escucha, actúa y resuelve, pero lo más importante, una entidad que está al alcance de todas
y de todos. Me ha tocado dirigir una entidad que tiene el deber de hacer presencia en todo el territorio nacional, que atiende con 4.146 funcionarios y 85 procuradurías territoriales miles de asuntos relacionados generalmente con nuestros tres ejes misionales: el preventivo, el de intervención y el disciplinario. El fortalecimiento de la capacidad preventiva se ha logrado con los delegados que están en el territorio y son los primeros acompañantes de las comunidades. Nos encontramos en el nordeste antioqueño, en el municipio de Yolombó, en el hospital público S. San Rafael, que es un hospital de segundo nivel, referencia de calidad en los servicios, de tecnología y de buen manejo de los recursos. En materia preventiva, realizamos actuaciones en salud, en pensiones, riesgos laborales, servicios sociales y derechos laborales, individuales y colectivos. El año pasado realizamos más de 20.289 actuaciones. También desde la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, se previenen hechos desafortunados. Frente a la que 77 dependencias de la entidad durante el año 2022 sumamos acciones para la garantía de los derechos de las mujeres en Colombia. Desde la delegada hicimos seguimiento a 825 hechos noticiosos, adentramos 796 alertas por riesgo de feminicidio a las personerías municipales para evaluar la intervención administrativa en los trámites de medidas de protección ante las comisarías de familia. En el eje de intervención, los resultados del 2022 fueron contundentes desde la delegada de Asuntos Públicos. De eso, el Grupo Especial de Seguimiento de Regalías ha podido hacerle un rastreo, un análisis a 6 proyectos que ascienden a la suma de 210 mil millones de pesos. Y también desde el campo electoral. La Procuraduría Séptima, delegada ante el Consejo de Estado, a mi cargo, durante el año 2022 tuvo más de 257 intervenciones. Como miembros de la Comisión Nacional del Control Electoral de la Procuraduría General de la Nación, hemos estado durante el año 2022 presente en todo el territorio nacional ejerciendo la vigilancia electoral. Y en su función disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación toma decisiones frente a la actuación de funcionarios públicos. Aquí algunos resultados. Me corresponde hablar sobre la potestad disciplinaria, la cual tiene una finalidad preventiva y correctiva. La sala disciplinaria adelanta importantes decisiones por hechos de trascendencia nacional, como son los temas de los recursos de la paz a través de la SOCAPAZ, el PAE, la perspectiva de género, corrupción, protesta social, regalías, derechos humanos, entre otros muchos. Durante la vigencia 2022, la sala disciplinaria tomó importantes decisiones. Vale destacar algunas que atacan la corrupción, como son decisiones de destitución e inhabilidad por más de 10 años todas. Quizás uno de los temas de mayor relevancia para la entidad liderada por la primera mujer en ser procuradora general es el enfoque diferencial y de género. Así se refirió la procuradora Margarita Cabello Blanco a este relevante tema en la pasada rendición de cuentas. Nosotros consolidamos y fortalecimos la estrategia pro mujeres, una procuraduría comprometida con las mujeres, y logramos que 77 dependencias de la Procuraduría General de la Nación, con ese enfoque transversal, como lo dije en mi presentación, se involucraran directamente y alcanzaran unos resultados impresionantes. El trabajo dentro de la Procuraduría, porque es lo primero que teníamos que hacer, a favor de las mujeres, ayudándolas, estando pendientes de su situación y visibilizándolas hacia afuera con una serie de acciones en nuestro actuar, nos han ayudado muchísimo a resolver problemas propios en nuestros territorios relacionados con violencia basada en género. Entendiendo la trascendencia de los objetivos que busca el mecanismo articulador que permitiría una actuación coordinada, oportuna, de todas las autoridades responsables en la atención de estas violencias, adelantamos seguimiento a nivel país de la creación de estos espacios de articulación en todos los departamentos y municipios del país. Igualmente, y frente a esa grave situación de la explotación sexual y de la trata de personas,
contamos hoy con el informe de seguimiento a las acciones coordinadas para la prevención y atención de la trata de personas en Colombia. El domingo 14 de mayo a las 5 y 7 de la tarde, Erika Ponte, madre de un niño de 8 años, recibe dos impactos de bala y pierde la vida. Una mujer víctima del delito de feminicidio. ...614 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el 2022... y este año han sido 49. Incidir en el fortalecimiento de la administración de justicia para que cada vez más funcionarios capacitados y fortalecidos prevengan y atiendan estas violencias. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Adelantando vigilancia a las comisarías de familia, adelantando seguimiento a las autoridades concernidas en las rutas de atención de las violencias frente a precisamente a esa garantía que tienen las víctimas de prevención, protección, reparación y no repetición. Con esta estrategia, el Ministerio Público emitió 2.912 alertas de intervención, hizo seguimiento a 825 hechos de violencia por razones de sexo y género, recibió 130 casos por este tipo de violencia contra la mujer y remitió 796 alertas de riesgo de feminicidio a las personerías para la vigilancia y control frente a medidas de protección. Desde el año 2021 y de cara a la estrategia ProMujeres, se creó la Coordinación Nacional de Intervención Penal como una herramienta importante para que la Procuraduría General de la Nación pueda de manera efectiva garantizar y defender los derechos de las mujeres en dos vías. Es decir, cuando las mujeres funjan en un proceso como víctimas de violencia por razón de género o cuando se encuentren procesadas. La Coordinación Nacional de Intervención Penal creó esta guía para garantizar la intervención de los procuradores y procuradoras en la investigación con enfoque de género en los procesos. La violencia contra la mujer ha sido un tema bandera de la actual administración de Margarita Cabello Blanco, la primera procuradora mujer en la historia de Colombia, quien hace pocos días convocó a todas las instituciones competentes a una mesa nacional en alerta al aumento de casos de feminicidio en el país. ¿Qué encontramos como problemáticas? Recursos. Aquí el problema principal es recursos y articulación. Muchas normas consagran una cantidad de normas, medidas de atención, de prevención, de corrección, de protección. Muchos espacios institucionales creados para lograr la atención intersectorial, pero realmente no hemos logrado concretar el ideal de toda la población y la gente en nuestro país, que cese la violencia de género y que cesen los maltratos y los feminicidios en nuestro país. En el segundo segmento de este especial, resultados para la gente de la Procuraduría General de la Nación, conocerán más de la gestión de la entidad. Ya regresamos. Una de las razones por la que la Procuraduría escogió el Departamento de Santander para hacer su rendición de cuentas es poder visibilizar las graves consecuencias del uso de mercurio en la explotación de minería ilegal. Aquí se ha afectado todo un ecosistema natural. Así respondió el Procurador Delegado Gustavo Guerrero esta pregunta. Colombia es el tercer país emisor de mercurio en el mundo, después de la China e Indonesia. Colombia es, en ese orden de ideas, el líder, el primer emisor per cápita de mercurio en todo el planeta. Adicionalmente, en el continente somos el segundo país importador de mercurio, teniendo en consideración que el único país que lo tiene legalizado es Bolivia. Es, sin lugar a dudas, uno de los factores de contaminación más preocupantes, porque el mercurio persiste en las fuentes hídricas, persiste en el suelo y persiste en los residuos de las actividades mineras, particularmente ilegales, que se llaman relaves.
cómo los niveles de contaminación en la cuenca del río Suratá estaban hasta 100 veces por encima de los límites máximos permisibles, lo que dio lugar a que la Procuraduría emprendiera un trabajo de articulación preventivo interinstitucional. Desde 2018 se prohibió el uso de mercurio en Colombia, sin embargo, actualmente se sigue utilizando en actividades mineras para la extracción de oro. Solamente se permite el 0,01 por litro, en donde vemos unos porcentajes altísimos, hasta el 500% de contaminación con mercurio. Hacíamos nuestras comidas con esta agua, nosotros veníamos a baño, hasta pescábamos nosotros acá. Hace unos años anteriores empezó a morir mucho pescado. Y a raíz de eso, pues uno ya le da miedo bajar. Depositamos, según datos del IDEAM del año 2014, 205 toneladas de mercurio en las fuentes hídricas. Una problemática a la que la Procuraduría General de la Nación le ha puesto la lupa y creó la Mesa Nacional de Uso de Mercurio, donde convocó más de 50 entidades e instituciones para crear una hoja de ruta en la mitigación del uso de este metal líquido y las consecuencias socioambientales. Desde el año pasado, desde el 2021, estamos trabajando en todos los rincones del país, identificando problemáticas ambientales, generando alertas y, sobre todo, que es lo más importante, impulsando soluciones, no solo para proteger el medio ambiente, sino también para defender los derechos de las comunidades a nivel local y territorial. La Procuraduría General de la Nación ha identificado 85 lugares en todo el país con potencial contaminación de mercurio, de los cuales 77 ya se han reportado como zonas con presencia de mercurio. La Procuradora General Margarita Cabello Blanco mostró su preocupación por una grave problemática que está ocurriendo en Colombia: la migración irregular de miles de ciudadanos por el territorio colombiano. Estas fueron sus palabras en la pasada rendición de cuentas. Realmente, debo decirlo, no vemos la presencia de Estado. No hemos visto la asistencia completa del gobierno nacional frente al fenómeno de migración irregular. Porque es que no solamente es ya por el tapón del Darién, también hay ya otras rutas ilegales. Por ejemplo, la ruta de San Andrés, que han llamado del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, que han llamado la ruta VIP. VIP, porque ahí sí cobran entre 2.000, 3.000 y $5.000 por hacer todo ello. Entran por Medellín, llegan a San Andrés. En San Andrés los llevan a Los Cayos y ahí los envían a algunos lugares de Centroamérica para seguir su recorrido hasta México y Estados Unidos. ¿Y dónde está el Estado? En ninguna parte. Eso nos ha preocupado mucho y es quizá uno de los temas de derechos humanos y de protección que estamos liderando en todo el país y abriendo las alarmas en otros países del mundo. En Cúcuta, en la frontera con Venezuela, al pie de las carreteras, o viajando hasta el extremo norte, en los Cayos del Sur, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tocando las puertas de las instancias más altas en Nueva York, Estados Unidos. La Procuraduría General de la Nación atiende y vela por los derechos de los migrantes en su tránsito por el territorio colombiano. Somos derechos humanos. Procuraduría General de la Nación. Estamos con la gente.
Los resultados para la gente durante el año 2022 se lograron gracias al trabajo de todos los funcionarios de la Procuraduría General. Aquí destacamos sus historias en La Gente de la Procu. Mi nombre es Cecilia Margarita Payarizales, auxiliar administrativo. Entré hace 7 años y 7 meses a la Procuraduría. Mi experiencia de trabajar en la Procuraduría ha sido muy satisfactoria. He aprendido mucho sobre la parte disciplinaria. Me he sentido en familia, el carisma de la gente. Me he sentido bien porque la gente de la Procuraduría es muy amigable, es muy familiar. Ha sido muy, 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 muy enriquecedora la experiencia acá. A mí toda la vida me gustó el arte. Había una vez, en una hacienda lejana llamada Nuevo Azul, vivía una familia pequeña. Tengo un hobby que es escribir y dibujar cositas, ¿sí? Ese amor por la escritura nació en el 93, cuando se me ocurrió, no sé, contar un cuento a un sobrinito que estaba enfermito. Inicialmente mi sobrino llevaba a sus amiguitos, luego mis hijos lo escucharon y comenzaron a llevar a sus amiguitos y yo les contaba el cuento del niño y el pony. Les encantaba. En aquel lugar siempre existía una gran paz. Los señores trabajadores eran personas muy amables, agradables y se reían con franqueza y sobre todo hacían sus tareas diarias cantando y riendo. Mi hermana mayor le gustaba leer mucho y yo veía que ella pasaba ratos leyendo y un día me dijo, Ceci, léete este libro bonito. Y ahí comencé a cogerle como el gusto a leer, como me transportaba a otro mundo. La lectura, yo encontraba ese mundo como esa fantasía, como eso que me hacía volar, que me hacía sentir como diferente a los demás. Mi inspiración va hacia los niños. ¿Por qué? Porque me gusta compartir con ellos, me gusta enseñarles. Pienso que ahí está el futuro de Colombia. Y yo dije, bueno, si puedo llegar a ellos, podré llegar a los demás, a los niños más grandes, ¿no? Este fue inspirado a un niño como de 3 a 5 años, más o menos. El niño y el pony, que es el cuentecito que más me encanta. Samuel, al que le decían cariñosamente sus padres y amigos Sam, iba a cumplir 5 años en 4 días. El 7 de febrero exactamente, y sus padres decidieron hacerle el regalo que él tanto había deseado. Un caballito pony. Y sin que Sam se diera cuenta, el día anterior, un hermoso ejemplar pony fue guardado en los establos de la hacienda Nube Azul. Estaban perfeccionándolo. Y a medida que va pasando el tiempo, lo cambio. Ya van como 32 hojas y algunos dibujos. Espero poderlo publicar algún día y que todos los niños de Colombia y del mundo entero puedan satisfacerse con esta lectura. Si quieren conocer el informe completo de la rendición de cuentas del año 2022, pueden consultar www.procuraduría.gov.co. Para más detalles también pueden ver nuestras redes sociales. Esta es La Procu TV.